Y la otra para Seba, y por ahí preguntarle una infidencia. ¿Te sorprendió cuando Juan te dijo que iba a ser el arquero titular en estos octavos de final? No, se dio así, uno tiene que estar preparado y bueno, creo que en el día a día se van viendo las cosas y bueno, me tocó jugar, así que creo que es lo que todo jugador espera. Le pregunto primero a Seba, después le pregunto a Juan. Tenés en este recorrido de San Lorenzo varios años un montón de cuestiones heroicas. Quizá la de hoy no es la más grande o la más importante, y sí sea una con Juan Antonio, en la cancha de Vélez, aquella del gol del campeonato, si se quiere. Pero hoy a los 5 minutos podría haber empezado el partido muy mal y terminaste otra vez apareciendo. ¿Te contagia alguna buena vibra, algo, Juan? Que cuando está él, ¿te lucís? No, no sé. Si uno empieza a atajar nomás y lo del pasado ya está, se disfrutó en su momento, ahora ojalá que vengan cosas buenas también. Bueno, y la otra para Juan. A mí me gusta la historia de Sebastián porque todos saben cómo llegó Sebastián al club, en las condiciones que llegó, y hoy cuando le decían ahí el tercer el jugador que más partidos tiene en la Copa Libertadores de este club, bueno, lo difícil que es jugar un partido de Copa Libertadores, lo difícil que es jugar en clubes grandes como este y haberlo conseguido, la verdad que yo me pongo muy contento y él se tiene que sentir muy orgulloso.